es que ha sido la lección de la prepa, como siempre lo he hecho. Yo creo que esta no es la primera vez que la prepa lo hace, y me parece que para nosotros fue como, o sea, se sintió más hacia afuera lo que la escuela ha hecho en términos de la acción, y no de la lengua, no de la palabra, no del discurso, sino ahora sí se sintió la acción de la prepa. Fue en realidad ver cómo quedó afectado nuestro pueblo y cómo ver en realidad cómo podemos ayudar a la población. Gran parte de las cosas que fuimos a censar estaban caídas y pues eso el gobierno no lo está viendo en realidad. Pero si nosotros vamos y apoyamos en eso, la gente nos agradece a nosotros, porque sabe que la prepa no depende del gobierno, sino que depende de nosotros mismos. Y como ver eso, una gran ayuda de parte de la prepa se está levantando de nuevo por las palabras que ahora dicen la gente, ¿no? Y pues eso, pues es una satisfacción que nos llevamos nosotros y los maestros también, ¿no?, en apoyar a las personas que en verdad lo necesitan. Hoy que fuimos a repartir despensa, nos dieron las gracias, que es la primera escuela que ha ido a apoyar a la gente y ha ido hasta sus casas. Me ha tocado verlos cuando se bajaron a repartir, pero como un grupo de hormigas, ¿no? Se reparten y arrasan con toda la cuadra y se suben y se van. Eso está súper bien. Cómo nosotros nos organizamos en grupos colectivos para poder ayudarles a las personas. Bueno, lo que a mí me tocó ver fue que, pues sí, somos muy organizados, sí nos ponemos de acuerdo. Trabajan todos en equipos, aunque la mayoría casi no venía. Pero las veces que me tocó salir aquí, como cuando fuimos a Pueblo Viejo, que la gente es muy organizada y se quedó muy agradecida. Yo aprendí a ver las necesidades de la población mediante las despensas que anduvimos dando. Vi las necesidades que las familias tenían, ya sea del alimento, las casas, bueno, X, ¿no? Lo que había sucedido es lo que más aprendí. El aprendizaje que yo tuve, pues, es trabajar en comunidad y trabajar con una buena organización con mis compañeros, una buena expresión ante la gente en la forma del censo, y pues más que nada apoyando a los niños también en la forma de los talleres, que son ludoteca, que pues hizo su trabajo, y pues más que nada ayudando a la gente con lo poco que nos estaba llegando de ayuda. Nosotros los que fuimos en ludoteca fuimos al campo Curtidores. Sí, Curtidores. Campo Suta, y donde estuvimos ayudando a los niños, jugando, dando clases, pues. Yo el aprendizaje que me he llevado es la convivencia que tuvimos en la biblioteca con los niños. Me sentí bien porque al estar con ellos estuvimos hablando acerca del terremoto y estuvimos distrayéndolos un poco para que ellos se olvidaran de lo que había pasado. Yo estuve trabajando una semana en radio, impartiendo información a las personas, y pues me sentí un poco más tranquilo porque las personas se sentían angustiadas al no tener información sobre el sismo o sobre el terremoto que había pasado. Estamos más unidos los compañeros. Me he juntado con personas que no me llevaba. Hemos compartido muchas cosas porque hemos ayudado a la gente. Pues fue un aprendizaje bonito porque, quieras o no, hay familias que no se llevan. Y tuvo que pasar esto para que toda la gente estemos unidas, y he aprendido a estar, convivir con los demás, y pues he aprendido a ir a dejar un poco de despensa. Como que me enseñó que si no me pasa nada a mí, pues yo le tengo que ayudar a los demás, aunque yo no tenga la necesidad o el deber de hacerlo. Pues que tenemos que ayudar a las personas que están afectadas, ¿no? Que no tienen un refugio donde quedar y no tienen para alimentarse. Desde lo que yo aprendí de cómo unirnos entre compañeros de la misma escuela y apoyar a las personas afectadas de otros lugares dentro del mismo pueblo. Pues siempre en todos los momentos debemos estar unidos, no tanto aquí como alumnos, sino también en las casas, en las familias, pues ayudarlas en cualquier momento que necesite, pues siempre debemos estar unidos.
Vi a la gente alegre que decía que gracias por acordarnos de nosotros, y a la vez que le dabas su despensa, pues te daba las gracias y pues te sientes así como que alegre porque apoyas a la gente que está necesitada de lo que pasó. Fuimos a repartir en diferentes lugares, pero a la vez nos dio vergüenza porque fuimos a un lugar que la gente ya estaba reunida y no le dimos y nos quedaron viendo mal. El mío fue el apoyo a las personas que le dimos a darles víveres y estar reunidos todos en personas que... Habla bien de nosotros por la ayuda que mandaron y están muy agradecidas por parte de la prepa que ayudamos a la colonia. Pues el aprendizaje que me llevo pues es trabajar en equipo para ayudar. Pues yo me siento bien al ayudar a los niños y me siento contenta al recibir las gracias de las personas quienes vamos a dejarle despensa. Pues yo igual me siento bien porque ahora ya estoy apoyando a todos. Veía yo que ya la gente anda pues agradeciendo porque en todos los pueblos dicen no, pues gracias a la prep que nos está ayudando y... Pues se siente bien, profe, ayudando a los demás. Saber que un día podemos saber ser grandes. Y por la mera verdad, pues me he sentido muy bien porque he sido, digamos que hemos sido actores un poco en la ayuda de la gente. Y pues se siente uno, digamos que tanto agradecido y bendecido porque, o sea, digamos que también es una gran dicha de estar vivos todavía y estar en pie para seguir ayudando a los que más lo necesiten. Yo me siento feliz porque pude ayudar a los que más necesitaban. Esa relación de que todos están de alguna manera unidos, como si fuera una gran familia, y eso es algo que realmente ayuda en problemas y conflictos. He aprendido que en cualquier momento debemos estar unidos y apoyando a los que más lo requieren, y así pues salir adelante y seguir luchando por lo que queremos.